Porque está bajando el nivel espiritual. ¿Por qué? Porque dejas de fluir el Espíritu Santo en tu vida y te vas secando. Necesitamos avivar para que ningún músculo se seque. La iglesia necesita avivar para que haya milagros, haya sucesos. No dejes, no dejes que te seque. No vinieron, dijo la hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Su dicha era también seca como su propia mano. Pues a diferencia de un hombre sano, él no podía relacionarse con la misma gente porque le daba vergüenza. Le daba pena. Así es, hermano. ¿Cuántos cristianos hoy en día no se pueden relacionar con los cristianos? Porque están secos. Porque no hay vida. Porque déjame decirte, porque recuerdan de las cosas pasadas cuando su mano antes estaba sana. Recuerdan de las emociones pasadas, de los gozos pasados, de las bendiciones pasadas. Pero ahora la realidad es que hay una sequedad. Hay algo frío en tu vida. Hay algo que está secando. Déjame decirte, el Señor le dijo: extiende tu mano. Porque el Señor tiene la autoridad de quitar toda sequedad, de quitar todo lo que nos estorba. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Sentimentalmente, él no podía estar con una muchacha, pues pensaba: ¿cómo le tomaré la mano? ¿Cómo podrá una mujer soportar el toque de una mano marchita, de una mano seca, de una mano sin vida? Es así que siempre se mantenía al margen y llevaba una vida solitaria y oculta, al menos en la medida que pudiera ocultar su mano. Sin embargo, ese día en que Jesús estaba allí, no quedó anónimo, sino que fue el centro de la atención, y no solamente de las miradas de la gente, sino aún del Creador del universo. El Señor le dijo: extiende tu mano. El autor de la vida le dice: extiende tu mano. Esa mano que está seca, esa mano que no tiene vida, esa mano que está tu vida, extiéndela. Hoy Dios está aquí en medio de nosotros y te dice: extiende tu vida, extiende esa área que está seca, extiende esa área donde no hay vida. Hoy yo quiero darle vida. Hoy yo quiero darle vida. Él recibió un mandato y por sí mismo era imposible hacerlo. Mateo capítulo 12, versículo 13, Jesús le dice: extiende tu mano. Amén. Extiende tu mano. Le pidió algo que es imposible para él, pues lo único que puede hacer es exponerla para que la gente se burlara de él. Amén. Cierto. Señor, extiende tu mano. Mire, para ese joven a lo mejor sería vergonzoso extender su mano seca. Así es, hermano. Pero lo que me gusta de este joven, que aún aunque las burlas o gente que podía estar curiosa, él la extendió porque sabía que estaba el dador de la vida. Amén. Hoy en día, para muchos cristianos nos es vergonzoso enseñarle a Dios el área donde estamos. ¡Ah, aleluya! El área donde estamos mal. Yeah. El área donde estamos fallando. Yeah, no da un poco de vergüenza que los hermanos se den cuenta, que la hermana se den cuenta, yes, que el pastor se den cuenta. Pero está, aquí está el Dios de la vida, el Dios que tiene poder. Yeah, brother. El Dios que puede restaurar esa área que está seca. Así es, hermano. Porque no puede perdonar. Sí es. Hay gente que está seca porque no sabe amar. Hay gente que está seca porque no olvida lo que hicieron y está seca. Pero aquí está el Dios que va a vivir. Aquí está el Dios.
corazón, Señor. Este hecho mostraría que se trataba efectivamente de una enfermedad real. No era una supuesta enfermedad, era una enfermedad real. Cuando él extiende su mano, la gente se da cuenta que es algo real. Cuando tú le enseñas a Dios el área que está seca, Dios se da cuenta que en verdad es una enfermedad lo que tú traes. Que en verdad no es una posición tuya, es una enfermedad. Pero aquí está el Dios que sana, aquí está el Dios que liberta. Esta mano seca representa a las almas y muchas almas que están sin Dios y sin esperanza. Pueden tener riquezas, pueden tener una casa donde vivir, un buen auto, pero en su corazón está seco. No hay amor, no hay presencia de Dios. Hemos dicho en otras ocasiones que no podemos nosotros vivir sin la gloria de Dios, porque nos morimos. Así es, hermano. Nos secamos. El cristiano necesita estar de gloria en gloria y de poder en poder. Muchos creen que los que estamos en la iglesia somos gente que nunca hicimos pecado o que nunca cometimos errores. Amigo, también éramos secos. Teníamos una mano derecha seca. Yes. O un pie, o un lobo, pero éramos secos. Bebíamos mal, pero la misericordia de Dios, la misericordia de Dios nos alcanzó y sanó esa área que estaba seca, esa área que estaba enferma. Por eso dice Romanos 3:23. Cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. En otras palabras, todos nos encontramos secos. Y ahorita se me viene a la mente, Ezequiel les predicó a huesos secos. ¡Ay, santo! Y huesos secos en extremo. Solamente la mano derecha, no era la mano izquierda, era todo el cuerpo seco. Seco. Pero el Dios de la gloria le dijo a Ezequiel: lo que pienso son estos huesos. Yes. Y dice: mira, dice Ezequiel, Señor, tú lo sabes, tú todo lo sabes. Y el Señor profetiza sobre estos huesos y vivirán. Y Ezequiel comienza a predicarle a huesos secos. Y los huesos comenzaron a oír la voz de Dios, y los huesos se juntaron hueso con su hueso y se formaron esqueletos. Y usted sabe la historia, que después Ezequiel comenzó a pedir espíritu de vida, y Dios le dio vida a esos esqueletos, a esos cuerpos que estaban sin vida. ¿Qué Dios no puede hacer contigo hoy? Aunque esté, ahorita no me estoy refiriendo a los francos, no me estoy refiriendo a los anoréxicos, no, aquellos que están secos de su corazón, aquellos que están secos, que no tienen un avivamiento en su vida. ¡Gloria! Que están paralizados, que están quedando ahí atrás. A eso me estoy refiriendo, que Dios puede darle vida. Aleluya. Es prueba que el pecado nos ha dañado a todos. Algunos más que otros, pero a todos nos ha afectado el pecado. Amén. Como decía hace rato, a unos la mano derecha, a otros a lo mejor todo el cuerpo o el corazón. Pero lo que más me fascina de esto es que aquí está el que da vida. Aquí está el Dios Todopoderoso. Voy a invitarte a ver Hechos 17:30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no quiere que mueras en esa condición. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere darte vida. Algunos me ven y me oyen predicar y piensan que yo soy un buen santo, ¿verdad? Pero también tuve mis faltas, tuve mi sequedad, pero Dios comenzó a sanar. Por eso hoy puedo decir que grande es el amor de Dios, grande es su misericordia, en que siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta, o más bien esa pregunta se le hicieron a este hombre, que si él deseaba que su mano fuera restaurada. Mi pregunta hacia ti, hermano, ¿tú deseas que Dios restaure tu vida espiritual? Esa área que se ha secado, esa área donde ya no hay confianza, esa área donde a veces te escondes tus debilidades y tus problemas, pero aquí está el que Dios puede dar vida, vida en abundancia. Este deseo es algo que la Biblia no dice, pero estoy seguro que estaba en la mente de este hombre. Negaremos que sin duda alguna él anhelaba tener su mano derecha restaurada. Cuando Jesús le dice, extiende tu mano, él intentó hacerlo y él movió el brazo y ejerció la fuerza que pudo para exponer su mano ante los demás. Él tenía deseos de ser sano. Aquí cuenta mucho esto. Tú necesitas tener deseo de sanar esa área seca. Si tú no deseas sanar, aunque Dios lo quiera hacer, Él no va a sobrepasar tu voluntad. Tú necesitas desear ser sano de esa área. Ser sano de esa área donde tú estás seco, donde sientas que te falta Dios, necesitas exponérsela a Él. ¿Cuántos que viven en pecado tienen el deseo y el anhelo de ser salvos? ¿Sabía usted que hay gente que vive en pecado pero no anhela ser salvo? Pero hay gente que desea ser salvo. Los que desean buscan, y el que busca encuentra al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Él recibió el mandato de Jesús. Es importante notar que fue Jesús quien le manda extender la mano derecha, cual indica, ¿verdad? Y él la pone y Dios se la restaura. En ese día había allí fariseos y gente que decía que si era lícito sanar el día sábado, porque era día de reposo. Y ahí estaban ellos, y el Señor nomás le da un ejemplo. Dice, ¿quién de ustedes, si se cae un burro o un buey o un animal en un hoyo, quién de ustedes no va y lo levanta? La gente se quedó en seria escuchándole. Dice, si aquel animal para ustedes vale mucho, ¿cuánto para mí vale más este hombre que tiene su mano seca? Y Dios tiene la autoridad de dar vida donde no hay vida. Amén. Dar tendones nuevos donde no hay tendones nuevos. Dejar que la sangre circule donde los huesos o donde la mano no circulaba. Así como Dios puede hacer eso, puede hacerte sentir en esta noche su presencia donde tú no lo sentías, su poder donde tú no lo tenías, su gloria donde tú no lo querías, te podías creer, porque Él es Dios y Él le da vida. Él obedeció, extendió su mano derecha. Ahí está en proceso de creerle a Dios. Cuando yo le pongo a Dios el área donde estoy mal,
le estoy diciendo, Señor, este problema es tuyo, ya no lo quiero cargar, esta sequedad de coraje, de amargura, de dolor, de tristeza, no es mía, te la pongo a ti, este pecado oculto que me está secando, que me está debilitando, aquí está. Y ese es un acto de creerle a Dios. Conclusión: su mano fue restaurada. Está en la diferencia entre los hombres que están en Cristo y los que no están. Los que están en Cristo, Dios restaura la mano derecha. Los que no están en Cristo se van secando poco a poquito. ¿Cómo está tu mano derecha? ¿Está seca o está sana? ¿Cómo está tu mano derecha? Esa mano que tú puedes levantar con fuerza cosas. Esa mano que te ayuda para muchas cosas. ¿Cómo está? En otras palabras, ¿cómo está tu vida espiritual delante de Dios? ¿Estás avivado o estás seco? ¡Aleluya! ¿Estás con ánimo de seguir otra milla más? ¡Amén! ¿O ya estás cansado y te estás secando? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Hoy te invito, Dios puede sanar tu vida, tu corazón, tu mente, tu ser. Extiéndale tu problema a Dios. Extiéndale tu problema al Señor. Extiéndale tu escasez al Señor. Si se ha secado la alacena, si se ha secado la economía, si no tienes dinero, extiéndale al Señor tu economía. Que si el Señor hizo el milagro de aquel aceite y que se llenaban las vasijas de aceite una tras otra, Dios puede hacer que tu escasez económico, así es, hermano, así es, sane. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está avivado como la primera vez? Ya tiene más experiencia. ¿La amas más? ¿Te ama más, hermano? ¿O se ha secado el amor? ¿O se ha secado el compañerismo? ¿O se ha secado la confianza? ¿O se ha secado el respeto? ¿O se ha secado la cordura? Necesitamos que Dios sane también los matrimonios. Que Dios sane todo, todo, aleluya, sequía que hubiera en el matrimonio. Porque se seca el amor. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, primero la lavó. Tienes esto, aborreces a estos y a aquellos, pero tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso tenía muchas actitudes, pero se había secado en el amor. Ya no amaba. Dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, ya no eres como antes era, ya no alabas como antes alababas, ya no vienes temprano a la iglesia como antes venía, ya no vienes a la escuela dominical como antes venía, te estás secando, te estás secando. Póngase de pie. Había un área de tu vida que se ha secado y que creas que Dios puede hacer un milagro. Yo le doy gracias a Dios por este mensaje. Les soy sincero, nunca había predicado todos los milagros, había predicado menos ese. Y anoche me puse a leerlo y decía, ay Señor, primero le decía, Señor, ¿cómo se puede predicar este mensaje? No le hallo para
pone año. Y después el Señor me empezó a dar y comencé yo a llorar. Porque también antes de predicar, Dios nos predica. Dios nos habla. Es tu mano que está seca. Tu corazón, qué área está seca. Aquí está el Dios que restaura. Pase, hermana Marta, no se quede ahí. La hermana Marta, ya de un tiempo para acá, la he visto que ella ha estado renovándose. Amén. Quitando lo seco y dando vida a lo que estaba muerto. Amén, hermano. Y el que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Él da vida a lo que estaba seco. Es la vida. Por eso yo sé que al Dios que yo le sirvo es grande. Porque yo he visto cómo Dios restaura, cómo Dios sana, cómo Dios cambia, cómo Dios limpia. Yo no sé cuál es tu área seca, pero aquí está el que da vida. Aquí está el que da vida. Dile a Dios que lo necesitas. Es tan fuerte sobre mí. Lo seco se va a ir. Y va a empezar a haber vida donde no había vida. Dios te ama, mujer. Dios está tocando tu corazón. Si se ha sacado algo de tu vida, Dios quiere darle vida. Aquello seco, que tú te sentías que no había nadie que te ama, hay un Dios que te ama tanto, hay un Dios que no te ha dejado, hay un Dios que está contigo en las buenas y en las malas, hay un Dios que está en tu soledad, hay un Dios que está en tu alegría. Pero Él quiere sanar lo seco, Él quiere sanar lo seco. Levanta tus manos al Señor. Mira, aquí estoy. Sana mi corazón. Sana mi corazón. Me está cayendo. Sana mi vida. Iglesia, alaba al Señor. Iglesia, alaba al Señor. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Levanta.